Yeah.
a la ópera El Barbero de Sevilla de Rossini y después Perfil Educativo de América Latina. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Espectáculo Sin Límites. En esta ocasión queremos, con la alegría contagiosa de esta música rossiniana, hacer una invitación para que disfruten ustedes una función completa de El Barbero de Sevilla. Para ayudarnos a reforzar esta invitación, para hablar un poco de Rossini y del Barbero, está con nosotros hoy un joven director de orquesta, quien ustedes vieron en el foso del Palacio de Bellas Artes, Enrique Barrios, quien hacía, entiendo, su debut en esta ópera. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Enrique, tú antes de pararte a dirigir esta función del Barbero de Sevilla, tenías detrás toda una trayectoria en el ambiente musical. Bueno, como cualquier director, tenemos que tener un bagaje de conocimientos y de práctica
muy grande antes de presentarnos ante el público a dar nuestro mejor producto artístico. Y yo empecé mis estudios musicales desde los 8 años, ¿verdad? Y ya profesionalmente estuve estudiando en México, en Francia, Estados Unidos, Italia y Alemania. Después de todo este recorrido de estudios por varios países, volví a México, en donde ya me integré a trabajar en algunos lugares, como es la Escuela Vida y Movimiento, en donde dirigí la Orquesta Sinfónica, y he dirigido, bueno, algunas orquestas en provincia, una cantidad de horas de vuelo que le son muy necesarias al director antes de presentarse como un producto terminado en cuanto a su inicio del desarrollo artístico, ¿verdad?, ante el público. Uh-huh. En ópera sí era este tu debut, digamos, pero no, bueno, eras ajeno a Bellas Artes en este. En ópera era mi debut hasta el punto de hacerlo en Bellas Artes. Uh-huh. Yo había ya hecho ópera en tanto en Monterrey como en algunas otras ciudades de la provincia y en el Teatro de la Ciudad de México. Uh-huh. ¿Tu inclinación te lleva por el lado de la ópera? Definitivamente. Me parece una maravilla y un logro de los más importantes de la humanidad. La ópera es la conjugación de todas las artes y una manifestación importantísima de lo que hacemos los humanos en esta tierra. En ópera, el nombre de Rossini es un nombre casi sagrado. Sin embargo, se cometen en ese nombre una serie de arbitrariedades, la obertura, toda la obra, todo este Barbero de Sevilla, ha sido víctima de diferentes atentados a lo largo de sus ya 170 años de existencia. ¿Cuál es tu trabajo, cuál es tu impresión respecto a esto? ¿Qué es lo que hay que hacer con una obra que ha sido tan, donde se le han metido tantas manos? Bueno, pues me parece un problema fascinante. A través de toda la historia se han hecho miles de cosas en la música. Y ahí es donde uno llega a la conclusión de que la música no tiene esa rigidez que la gente, pues que no tiene todos los conocimientos y toda la experiencia, cree. La música es algo vivo, cambiante, que el humano va moldeando según su sensibilidad. El mismo Rossini hizo pues muchas cosas en su ópera, ¿verdad? Desde ponerle una obertura que no era de esta ópera. Uh-huh. La obertura que escuchamos no es para el Barbero de Sevilla originalmente. Pues originalmente no, era la obertura para la ópera Aureliano en Palmira. Unos años más tarde se la puso a Isabel, reina de Inglaterra. Y después de unas cuantas funciones del Barbero de Sevilla, entre lo que se presentó en Roma y se fue a Bolonia, nadie encontraba la obertura. Así que Rossini dijo, bueno, pues la obertura de la ópera Isabel, reina de Inglaterra, es muy bonita, se la ponemos. La gente identificó esta obertura y aunque nunca fue escrita para el Barbero de Sevilla, se quedó como la obertura del Barbero de Sevilla. Y así el mismo Rossini empezó toda esta serie de atentados, diríamos, ¿no? Pero era porque en el tiempo de Rossini se escribía exclusivamente con el propósito de entretener. Hablábamos del sentido del humor que está invadiendo toda esta obra. Seguramente ese sentido del humor tiene una razón de ser mucho más allá de lo que uno ve. Sí, realmente tenemos, todo el mundo tiene esta dualidad y los humanos la tenemos también. Las dos máscaras del teatro, ¿verdad? La sonrisa y la lágrima. Y el Rossini, hay que entender su época histórica para entender su música. Muchas lágrimas. Muchas lágrimas. Una época de guerra sin cesar. Cuando Rossini empieza su reinado musical en el mundo, está acabando su imperio. Nada menos que Napoleón, quien tanto hiciera sufrir a la gente realmente con todas estas guerras, ¿verdad? Entonces, después de una generación de vivir en guerra, la gente no quiere saber de cosas serias, ni de cosas tristes, ni de meditación. Quieren algo ligero que los lleve a vivir el presente y no estar aterrados con el pasado, ¿verdad? No volver a vivir esa pesadilla que tuvieron. Y creo que Rossini, un músico dotado como pocos, era capaz de responder a este momento histórico. Él es hijo de un trompetista y de una cantante y escuchó voces toda su vida. De hecho, la mayor parte de su obra es para voces. ¿Te parecería bien, Enrique, que escucháramos ahora un fragmento de la escritura vocal de Rossini, en este caso para el tenor? Me parece maravilloso. Escuchemos entonces la serenata de Alma Viva.
Pues este Rossini, al mismo tiempo que debe ser amado por los cantantes por las oportunidades que les da, debe también ser aborrecido por las endiabladas dificultades que les proponen. Una vez más la dualidad, ¿verdad? Sí. Por un lado, adoramos o adoran los cantantes a Rossini por la oportunidad de lucimiento que les da, y por otro lado le tienen el máximo miedo, ¿verdad? Es la escritura tan clara, tan virtuosa, que los puede tener en el cielo o en el infierno. Mucho se ha dicho sobre el retiro de Rossini, que si fue únicamente por razones de cansancio, si quería disfrutar de la vida, si era por naturaleza haragán como todos, o qué. Pero se ha apuntado de manera muy seria que quizás el haber incursionado en esta última obra, este Guillermo Tell, que entre paréntesis es mi obra de Rossini favorita, fue algo que le exigió tanto y que lo dejó tan insatisfecho, no con el resultado artístico, sino con el género que él sentía que estaba inaugurando de esta ópera terriblemente dramática, que eso y las circunstancias en el mundo como que lo llevaron al retiro. ¿Qué importante es para un artista saber hasta cuándo debe producir? Es realmente lo más difícil que puede haber para un artista consagrado, saber en qué momento retirarse. Y Rossini, pues no sabemos, a lo mejor hubiera hecho otras 10 óperas maravillosas, pero él prefirió dejar un acervo realmente impresionante y dedicarse a disfrutar la vida, ¿verdad? 39 óperas creo que son suficientes. Simplemente en el año del Barbero, 1816, hay 3 óperas estrenadas y en general la composición de 4. Creo que estos autoplagios están perfectamente justificados por eso. Decíamos que Rossini nunca escribió con el afán de trascender, y quizás por esa frescura con que se aproximaba a su trabajo y a su arte, fue finalmente que logró trascender. Hay en Rossini además toda una serie de peculiaridades también duales, en el sentido de que es innovador en muchos aspectos y en otros es terriblemente conservador y cultivador de artes ya dadas. Tenemos arias y duetos en este Barbero que están muy al estilo del área del 1700 y del siglo XVIII, con frases largas dichas sobre una sola nota, cosas así. ¿Te gustaría que viéramos en este momento un segundo ejemplo musical, que es cuando el Barbero Fígaro le da al conde Almaviva las instrucciones para llegar a su establecimiento? Vamos a ver. Thank you.
arriva, guarda da presto, tu guarda bene, io penso il resto. Ditemi, fido, quella la sento. Mio caro Figaro, intendo, intendo. Portelo meco, la borsa piena. Sì, quel che vuoi, ma il resto poi. Bien, ¿quiénes participaron en esta función, Enrique? Bueno, pues tenemos un elenco con cantantes muy experimentados y de una calidad magnífica. En el Conde de Almaviva tenemos a Flavio Becerra. Una hermosísima voz. Preciosa voz. La soprano Cristina Ortega es quien canta el papel de Rosina. Arturo Nieto es nuestro Fígaro en esta presentación. Y los dos bajos, estos bajos que tanto nos hacen gozar, el maestro Humberto Pasos y Enrique Leff en los papeles de Bartolo y Don Basilio. Ajá. Este elenco es exclusivamente de figuras, digamos, de la ópera nacional. Claro que sí. Y son voces verdaderamente extraordinarias, a la altura, pienso yo, de las tremendas exigencias rosinianas. El Barbero de Sevilla es una comedia, y es una comedia en el estilo de Beaumarchais, igual con los mismos personajes que participaron en las bodas de Fígaro. De hecho, las bodas de Fígaro, compuesta 36 años antes, es la continuación de este romance que apenas está gestando entre el Conde Almaviva y esta Rosina. En esta comedia, pues se trata de ser finos. Beaumarchais sentía que estaba inaugurando un nuevo tipo de comedia más sutil. Sin embargo, es muy fácil que algunos de los personajes, por su propia naturaleza, sean caracterizados con una cierta exageración que a fin de cuentas es bastante regocijante. ¿Cuál es la, digamos, la escena más importante en este sentido en El Barbero? Bueno, pues la siguiente aria que vamos a escuchar, La Calumnia con Enrique Leff, tenemos el personaje caracterizado tan cómico como es posible y con un buen gusto que lo deja muy bien integrado a todo lo demás de esta puesta en escena. Pues escuchémosla. Ay, sentire
di cerveri, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiare. Con la bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, e forza poco a poco, vola già di lato in lato, prende il volo la tempesta, che ne prende la foresta, va fischiando, brontolando, e si va brontolando. Colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremore temporale, 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 un tremore temporale. Bien, Enrique, nada más para despedir este programa, ¿qué es lo que podremos escuchar en esta función? Pues se me ocurre que viéramos una parte muy interesante, el concertante final del primer acto, con una puesta en escena muy original de Claudio Lenk, que es quien hizo magníficamente el trabajo escénico de toda la obra, ¿verdad? Y en donde también veremos a la soprano Cristina Ortega, que es nuestra Rosina en esta gran ópera, ¿verdad? ¿Qué te parece si lo vemos? Muy bien, pues la invitación queda en pie para la próxima semana. Disfruten ustedes una función completa de El Barbero de Sevilla.